Sure, when I... Pero me encanta que no digo. La única razón por la que tengo el juego en inglés es que... Have to be so goddamn predictable. Qué anurri. Ay, ahora qué. ¿Se la muevo? Connected to those doors. Or a shitter flushing somewhere. Who knows? Looks like Leia went to the Tiger Claws. Behind Waco's back. Tisk, tisk, tisk. Claws aren't the deal on her in type. Let's see if she got lucky. ¡Viva Elon Musk! ¡Nos! Lo único que no me gusta es que juega la conducción. Me recuerda muchísimo al Watch Dogs 1. Yo, el Watch Dogs 1 yo lo disfruto. Pero la conducción es pésima. Según que el 2 lo corrigieron. Yo había visto trailer de 2 y de los 3 uno ahí descargado para jugar. Pero no, este juego es el de los 3 mejor. Por lo menos esto, todo ese rango del carro, claro, como es en mi opinión, pero bueno, tampoco soy un experto por lo que digo. Yo no sé todavía si voy a subir el Watch Dogs, claro, no, yo creo que sí, porque así me da motivación para subir y motivación para subir. Por ahí hay un asalto. Bien, le vamos a mostrar esto. Todavía no es ni cerca como debería ser con el San de Vistan de David. Pero, déjame marcarlo para no llevarme sorpresa. Deberían haber 4 porque siempre hay 4. Es una trampa. Se los saco. Y esa es la canción de la serie. God offers a reminder that the use of firearms to advance through traffic is prohibited by the law. De Lucy y el Sander de Baby Tom Martins.
No tenía nada que ver con la misión principal, pero... Y esto es plata. Y ahí tiene que comprar coño. Puta. No va. Bueno, este fue un pequeño daño colateral. Listo, ya me puedo comprar. Guarda partida porque este juego es muy truculento. Y más que lo estoy jugando, creo que en colosal sería muy, muy difícil, no sé. Salía cara prácticamente con un ciberpsicópata. Adelante. Y este video lo estoy grabando simplemente por joder, porque estoy jugando aquí en plan joven, esto no es serie, nada. Estoy esporádico mío jugando Cyberpunk. Ya que estoy tan viciado, entonces quiero que vean qué tal es mi forma de jugar aquí de serie. Estoy más tranquilo, no está la presión de que tengo que subir un capítulo perfecto comentado para la serie y tal. Simplemente voy jugando tranquilo, tal, esto lo agarramos. Le rompemos el cuello. Lo robamos. Aquí no hay nada, podemos bajar por la escalera. Relajadísimo. No hay cámaras. Es que siempre está pendiente con las cámaras. Porque extrañamente. ¡Oh, Dios mío! Porque extrañamente siguen utilizando circuitos cerrados y no hay un dron volando, no hay nada. Pero nada, yo relajado. Ah, ya estamos en zona hostil pendiente. Aquí cámara mosca, pero creo que está apagada. Está apagada. Un montón de cositas allá. Taca, taca. Este era el ascensor. Por 3 lochas, pero bueno, de algo sí. No, esto está todo bloqueado. Mariquera. Todas estas cosas se pueden utilizar si uno tuviera un nanochip de estos que te ayuda a hackear las cosas, un sistema operativo. Ahorita yo tengo puesto el SanDeVistan, este es muy mierdero, la verdad. Pero ahorita me voy a comprar uno que es legendario, que sí lo puedo utilizar. El problema es que tengo que subir el personaje a nivel 15 de reflejo. Entonces, por el momento lo voy a comprar y tenerlo allí. Pero cuando ya tenga el nivel, de hecho bola y lo utilizo. A ver, habilidad técnica no puedo, entonces me tengo que ir por aquí. No hay cámara, hay que estar pendiente igual. Reminds me of this one dive in Arroyo we used to sometimes do sets in Friday nights. Because it was one tough fucking joint. One wrong word, one sideways glance, and you'd get steel between the ribs. Lo que tú digas, Hockey Anurri. Qué bello tus píxeles. Ah, sigamos. Oh, Dios mío, desapareció solo como que Anurri podría desaparecer. Todo esto me lo cojo en 5 minutos, pero vamos a hacerlo en sigilo porque antes que nada, gracias. Me dio el cabrón. Ah, otra vaina que sí, que no me gusta para nada, es que juego una música. Todo así. Claro, tiene todo sentido el mundo que sea todo así. Thank you.
si hay alguien ahí. Mira, ahí hay una cámara moja. Me voy a dejar apagada. Bueno, imagínate, este Sandevistan tiene un tipo de recarga de 30 segundos. Según el más arrecho del juego, tiene uno de... tiene uno de 60 segundos, de un minuto completo. Pero el que vamos a comprar es un tiempo de recarga de 15 segundos y de paso se puede bajar a 2 segundos. Todos los últimos. Corazón lo metió en la neverita. ¿A dónde? Dinero, 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 dinero. Dinerish, dinerish. Esto. No sé dónde estoy. ¿Es aquí donde tenemos que ir? Aquí, para allá. Me guarda partida. En caso de que vuelva a explotar esta mierda. No en cuanto al juego con bugs, sino que me descubran y vaya y no lo sabía. Para mí que estos dos están en Neurodance, por eso. I thought I won the Darwin Award. I guess we have a new winner. Oh! Bueno, como quien dice, la neurodanza es el título. Pero es una vaina. Aquí en el juego es una vaina así toda tripásica. Que te pones unos lentes y empiezas a jugar con tu mente, te transporta a un sitio distinto. Y es una locura. Por un momento, casi me acuerdo, pero. Bingo. Come to Papa. Huh, and to think so many people died for this tiny little shit speck.
It's not the size that counts. Both you and I know no one actually believes that. No serás Bucky Barnes. Nos fuimos. ¿El qué? ¿Qué tienes? Más Doc MK2. Hay uno allá. Vicarios para allá. Pero aquí hay una puerta secreta. No. Ah, saqué esto. Oh, lo puso. Bien, claro, yo iba a decir, marico, tengo necesito nivel 8 en fuerza para poder estar en... Mana, es la tica, weón. Hello. Me encanta, marico, los enemigos de esta zona del mapa son tan estúpidos, tan inútiles. Más inútiles son los de la primera zona. La que está para arriba. Que... en el barrio donde tú empiezas. Pero si hablamos de zonas arrechas, mira, el centro donde está la torre Arasaka, esa vaina es fácil. O sea, es difícil, pero es fácil dentro de la dificultad. Pero el Japón Town, verga, loco, si no es yuca, ¿no? Yuca, hermano, yuca. Cafecito. Ah, bien. Ah, ya, estamos hablando. Siempre. I see you were able to find the lockbreaker. Splendid work. Keep it up. Closing the contract. Para. Esa. 42,000. Dame mi experiencia. Ah, casi. Bueno, pero igual estoy en nivel 27 de reputación. Ajá, entonces. Todavía me queda esta de aquí. Me gustaría ir al Matasanos, pero eso sí lo voy a hacer después. Porque no sé qué pueden estar vendiendo aquí. Ya igual ya tengo cómo me voy a meter. ¿Cuál es el cromo que me voy a meter aquí en este juego? Ya lo tengo ya en mente, ya lo tengo cuadrado. Pero necesito primero el San de Vista, que es lo más importante. Y de hecho, el Matasanos lo tengo aquí. Entonces vamos a aprovechar que lo tenemos cerquita. Agarramos nuestro carrito. Que este carro te lo dan cuando te metas todos los carros. Del centro corporativo del juego. Y el perro de la cara que está burda. Y me cayó como anillo el dedo porque fue una carro que me hace coñeta. Entonces se descoñeta a propósito para mostrar al jugador que fue un carro. Pero todos los carros que funcionan en burda es feo. Y de repente estoy igual que está regalado, parece un hamburguesa. Tipo el inferno, creo que se llama, de GTA 4, pero así. Y mira que yo pensé que en un juego me iba a parecer cómodo por el hecho de que en primera persona yo no soy un fanático de los juegos en primera persona que no sea, por ejemplo, Far Cry uno lo juega y se lo pasa, pero este yo tenía mi idea. Ah, mira, este desgraciado, marico. Si puedes dedicar algo en la vida a este carajo que está aquí.
No lo vayan a golpear. Jamás. Se les complica todo el puto juego si lo llegan a golpear. Porque hay una misión donde tienes que buscar qué carajo e interrogarlo. Entonces tienes que interrogarlo de la forma más segura posible. Porque ¿qué es eso? Venden las mejores cosas. Como por ejemplo, el zombie visto. Lo puedo comprar, pero para utilizarlo necesito 15 de reflejo, que nada, me faltan 4 niveles. Así que vamos a comprar. ¡Yeah! ¡Ya lo tenemos! ¡Zombie visto! Ajá. Y me quedan 14.000, estoy esperando bolas. Pero el Karensikov necesito es el de 80% 3, 4 segundos. Este no lo venden aquí, lo venden por otro lado. Blindaje subcutáneo, aumenta el blindaje en 50. Hay uno que te pone el blindaje en 300. Ese es el que tengo que buscar. Y en pierna, él sí vende el mejor que hay. Que es, este no. Este, tobillos fortalecidos. Este es el que hay que comprar. Reduce el daño por caída en 15%, tal, tal, tal. Pero son 48.000. Pues. El peor es que me lo puedo comprar, pero no ahorita. Porque tobillos fortalecidos está fino. Y este es el doble salto, pero ajá, gran vaina. Prefiero entonces comprarme tobillos fortalecidos. Y bueno, nada, eso es lo que queda. Y aquí, este, hay uno que es, creo que 7%. Mejora de RAM, mejora del sistema límbico, y este también. Estos dos son los que voy a tener, y este también. No, este y otro por ahí que no me acuerdo que sigue. Estos son los que voy a tener en la parte de aquí, el lóbulo frontal. Este, bueno, cuando tenga el MK, ópticas MK2. Ah, no, ya tengo el MK2. Creo que había un MK3, no estoy seguro. Bueno, pero ya tengo este por lo menos. Aquí ya les di el son de vista que voy a poner. En esqueleto, aquí hay un brazo de titanio que te aumenta esto al 60%. Ese es uno de los que voy a tener. Y uno que... Ah, no, mentira. Nada que ver. Voy a meter los pulmones biónicos. Pero los legendarios, que son creo que el 60% del aguante. Y otra vaina aquí que hacía que la vida te la aumentaba un 300%. Las manos, aquí hay un, este tatuaje está muy bien. En brazos estas, pero en legendaria. En piernas ya les dije cuál voy a tener. En sistema no sé qué vaina, que voy a tener uno que te pone una armadura en 300. Otro que te hace que cuando te calienta te da... O sea, cuando te estás quemando, no creas que es cuando se excita. Cuando te estás quemando te pone, ¿cómo se dice? 10% de vida extra cada vez. Y otra mierda ahí que no me acuerdo qué sí. El Karensikov y otra bicha que se llama Nane no sé qué verga, que aumenta el tiempo del Karensikov y del Sandevist. Y el del sistema inmunológico, el Caterist, este mismo, aumenta toda la resistencia en un 35%. Y otro que se llama Segundo Corazón. De resto, más nada. Aumenta toda la resistencia. Mira, que él lo tiene todo. O este, yo creo que es este, editor de daño. Yo creo que es este... Y el cuando te afecta un descaro en el pen, sí, yo creo que es ese. Ah, no, aquí no está, son estos dos, pues. ¿Ves? Pero él ya vende los dos. Así que el 15 en temple, 16 en temple. Qué bueno que todas las cosas que quiero necesitan como mínimo 19 en temple. Porque por haber hecho las cosas mal, voy a llevarme un solo coñazo. Mira, a ver. O sea, aquí en temple me tengo 11, ¿ves? Y estoy en nivel 18. Necesito 99, necesito 18. 18, 18, 36. Quiere decir que me van a faltar 14 niveles. Y aquí caigo en 19. No creo que haya nada lo que quiera comprar que necesite 20 de temple, gracias a Dios. Pero todo es por culpa de esta mierda. Si pudiera echarlo para atrás, o sea, los puntos de atributo, sería excelente. Pero como no es el caso, entonces me la cargo. Y bueno, nada. Ahora sí. Ahí, voy a grabar esta serie. Guarda. Chao.